encontramos un rival fuerte, pero también con mucha desconcentración nosotros. Veníamos a buscar un partido y en la primera jugada que tienen ellas de un tiro libre, pues que sí tiene mucho que ver el juez. A mí no me gusta hablarlo de los árbitros ni echarle la culpa a los árbitros, pero tuvo mucho que ver en ese cobro. De todas maneras no marcamos bien, nos meten la pelota y a partir de ahí la verdad no supimos contrarrestar. No voy a justificar nada porque cuando uno no juega bien tiene que aceptarlo. Hoy no jugamos bien y el rival nos superó. Después del primer gol nos superó hasta el minuto 40, que era el segundo tiempo que había que jugar. Y pues merecido lo tienen, la verdad. Muchas incoherencias, algunas niñas que le falta todavía experiencia. La primera fase pues se juega con algunas niñas del grupo profesional y se pasa a las mil maravillas. Pero ya ahorita cuesta porque hay niñas inexpertas que hay que irlas evolucionando y hay otras pues también que ya hay que ir diciéndoles que el fútbol no es lo de ellas, ¿no? Porque uno tiene que ser sincero también. Profe, en cuanto a lo futbolístico, lo que usted les pedía, pues sabemos que se vivió en dos terrenos, se puede decir, en la cancha Martí y en la Victoria. ¿Alguno lo dejó más satisfecho que el otro en cuanto a lo que usted les pedía al fútbol? No, mire, el primer tiempo de la Victoria fue un partido donde los dos equipos quisieron jugar largo y no salimos de ahí. Nos marcan el primer gol en un tiro libre, error de la arquera. Así termina el primer tiempo, no había superioridad de nadie, ni de ellas ni de nosotros. Y venimos a este campo donde supuestamente tenemos que tocar mejor, ¿cierto? Y no nos encontramos, mucho nerviosismo. Niñas que en los entrenamientos muestran una cosa y en un partido muestran otra. Entonces es muy cierto que venimos en una formación, pero también es muy cierto que hay que irle diciendo a la gente quién tiene para jugar y quién no tiene para jugar. Es una realidad. Pues yo creo que no hubieron errores tanto en la parte del equipo. Creo que es un equipo muy joven, es un equipo que apenas está comenzando. Muchas de las niñas no alcanzan ni a ser sub-20. Es un equipo que está en proceso. No creo que los errores, no creo que las canchas, tanto acá ya habíamos jugado como en canchas de tierra, pues entrenamos prácticamente. Creo que fue más la falta como de experiencia, el nerviosismo de muchas de nuestras compañeras, la falta de confianza. Creo que eso fue lo que nos pudo haber jugado en contra. Durante todo el torneo, ¿cómo fue las sensaciones? Sabemos que se jugó la primera ronda con algunas niñas del equipo profesional, pero ¿con qué las deja? ¿Con qué las deja la sensación de llegar a la final? No, nos deja con la sensación de que no jugamos esta fase con esta final no la jugamos con las niñas profesionales, la jugamos con el equipo B, y pues nos deja la sensación de que estamos haciendo las cosas bien, nos deja la satisfacción de que esto nos enseña a tener más experiencia en el campo, nos enseña a ganarnos más la confianza de los profesores, a ganarnos más la confianza entre nosotras mismas, y esa es la sensación que nos deja, de que es un equipo muy joven que a medida de todos los torneos y a medida del tiempo va a ir creciendo. Gracias a usted, Uriel, y a todas las personas que nos han acompañado, los directivos, el cuerpo técnico, a nuestras compañeras, tanto equipo profesional como equipo sub-20, queremos dar lo mejor para demostrar y llevar en alto los colores del Real Santander.